¿Sabían que cuando el cuerpo no está bien hidratado, en la orina se concentran altos niveles de ciertos minerales que se van acumulando y pueden conllevar a la formación de cálculos renales? Pues de este importante tema conoceremos hoy en Saludarte. No me dejan ni vivir, porque era una cosa muy, muy dolorosa y desagradable. Lo mismo venía un dolor ahora que un dolor después, que no sabe, que la demás. Doctor, ¿qué son los cálculos renales? Los cálculos renales son deposiciones de sales de calcio y minerales que se forman a nivel de la papila renal y que existen dos tipos de litiasis. Está la litiasis primaria, que es la que se forma en el riñón, y está la litiasis secundaria, que es producto a un éxtasis de orina. ¿Cuándo te diagnosticaron que tenías una litiasis? Llevaba procesos evolutivos en sentido de 15 años, 16 años, parecía eso, pero como tal, la litiasis me la detectaron hace como 3 o 4 meses atrás. Las litiasis se puede manifestar de diferentes maneras. Pueden tener un curso asintomático, que el paciente verdaderamente no tenga ninguna manifestación clínica, que es alrededor del 30% de los pacientes, pero en el 70% de las ocasiones tiene muchas manifestaciones clínicas. La forma más peculiar de ella manifestarse es a tipo dolorosa, muy comúnmente conocido como el cólico nefrítico, que es una forma de presentación de forma brusca, donde la sintomatología es muy florida y lleva al paciente a un verdadero estado de incomodidad por el dolor. Existen otras maneras de presentación o formas, como es la hematuria, que es la presencia de orina, es decir, de sangre en la orina, y la forma de presentación infecciosa, que es a través de infecciones del tracto urinario superior. Me hicieron un ultrasonido y daban pequeñas litiasis, en el sentido del cálculo, que se llama el cálculo, en el riñón. O sea, ¿te había dado anteriormente síntomas de esta enfermedad que se fueron agudizando? Empecé con 15 años y tengo 30 ahora. Ya prácticamente de los 15 a 30 años son 15 años y fue incrementando el dolor, incrementando la litiasis. La enfermedad formadora de litiasis tiene un índice de prevalencia, es más frecuente en el sexo masculino. De 4 pacientes que acuden a consulta, 3 son hombres y 1 es femenino. Es decir, la incidencia en el varón es alta. Doctor, ¿qué exámenes son necesarios para el diagnóstico de esta enfermedad? Dentro de los exámenes complementarios que se pueden indicar, lo más preciso son los exámenes de imagen. Dentro de los exámenes de imágenes tenemos el rayo X del tracto urinario simple. Uno de los estudios más frecuentes, más fácil de accesibilidad a los pacientes, es la ultrasonografía, que es un estudio que, aparte del diagnóstico, también nos habla parte de la funcionalidad que tiene la unidad renal donde se encuentra la litiasis. Otros estudios que son un poco más específicos es la tomografía axial computarizada, y el más específico de todos es la resonancia magnética nuclear. Sinceramente, ya las molestias yo las aguantaba, el dolor. Parecía que, como todo, yo hacía fuerza donde trabajo, hago fuerza, esto, pensaba que era la columna, pero vi que no era así. Ya el dolor era demasiado intenso y me acordé tiempo atrás, donde me dolía aquí adelante, aquí arriba me dolía mucho. Llegó un momento que me dio un dolor muy intenso, muy intenso, que hasta me desmayé, de tan dolor tan fuerte que me dio eso. Doctor, teniendo en cuenta que tiene diferentes clasificaciones, ¿cómo es el tratamiento? El tratamiento de la litiasis renal va a depender de la forma de presentación que tenga y las complicaciones que ella pueden tener. Va desde un tratamiento higiénico dietético a un tratamiento farmacológico, y dentro de las modalidades del tratamiento existe el tratamiento quirúrgico, que puede ser mínimamente invasivo o puede ser convencional. Dentro del tratamiento quirúrgico, la primera línea de tratamiento de la litiasis renal complicada
es la litotricia extracorpórea. La segunda línea de tratamiento es los métodos endourológicos, como la litotricia intracorpórea por forma neumática o por láser. Y existe entonces la otro método de tratamiento, es la nefrolitotomía percutánea, que es un método también poco invasivo y con muy buenos resultados. La última línea de tratamiento es la cirugía convencional. El sistema renal puede ser afectado por diferentes tipos de cálculos. Las dimensiones varían, desde las milimétricas conocidas popularmente como arenillas hasta algunas con varios centímetros. Los colores varían desde amarillento hasta marrón y los contornos regulares, irregulares o lisos. Ya no era una piedra de 3 milímetros ni de 4 milímetros, ya era una piedra de 9 milímetros, 12 milímetros, una de 24 milímetros. Imagino que con esos dolores pasaste por diferentes cuerpos de guardia de urgencia. Pasé por todos prácticamente, cuerpo de guardia, inyecciones para aquí, inyecciones para allá de los dolores, pero ya no, a ver, el organismo prácticamente se acostumbró, digo yo, al medicamento, no sé, que ya no me hacía efecto. Ya prácticamente el medicamento sí me duraba 1 o 2 horas el efecto, pero ya es un momento que ya el medicamento no me hacía efecto. Doctor, ¿el empleo de la medicina verde es beneficioso para el tratamiento de los cálculos renales? Las diferentes plantas tienen propiedades diuréticas, antiinflamatorias y aumentan el pH de la orina, que es un factor muy importante para evitar la cristalización y la formación de las litiasis. Pero siempre consultar con un facultativo. Siempre es importante, porque nosotros nos basamos en la experiencia de los pacientes y en la evidencia científica que hay, que existen, de las plantas medicinales que sí tienen función antiinflamatoria y funciones que evitan la formación de las litiasis y la expulsión de ellas. Doctor, ¿y muchos de los cálculos pueden desaparecer y no llegar a cirugía? Sí, más del 50% de los pacientes con litiasis renal no llegan al tratamiento quirúrgico. Para el tratamiento de la enfermedad formadora de litiasis, es tratada y seguida por un equipo multidisciplinario encabezado por los nefrólogos, por los internistas y los endocrinólogos que tratan y siguen y previenen la enfermedad formadora de litiasis. Solo alrededor del 25% de los pacientes llevan o tienen la necesidad de un tratamiento quirúrgico, que es el urólogo el que lo lleva a cabo. Yo ingresé un 17 de diciembre en la dependiente. Ahí me hicieron chequeo desde esta ultrasonido, chequeo análisis, de todo. ¿Tuviste una litiasis complicada? La litiasis ya avanzada ya. Porque decían el doctor que era una piedra que demasiados campos tenía. Ya determinaron que me iban a operar, me iban a pasar un catete, cuyo catete cuando me pasaron no fue satisfactorio. Porque el catete cuando lo introducieron por ureter, jorobaba, la piedra lo jorobaba. Después pusieron otro catete más duro y tampoco fue satisfactorio. El doctor determinó con otro doctor Álvaro ya ponerme a la segunda opción, que era el plan B, que era la cirugía abierta. Y fue cuando ya determinaron planificarme mi operación, preparándome psicológicamente. Fue una operación bastante riesgosa, bastante seria. ¿Te explicó el doctor sobre la ubicación del cálculo? La cirugía fue grande porque al principio no valoraban la intensidad del cálculo de riñón, pero al final el doctor ya decidió abrirla porque tuvieron que sacar el riñón, tuvieron que ir por... A ver, eso es, el riñón está aquí y la uretra está por atrás. Tuvieron que sacar el riñón y partir la uretra para sacar el cálculo, porque el cálculo estaba encajado en el uretero. Por eso determinaron abrir más la cirugía, por eso una cirugía muy, muy, muy grande. No es una operación para nada común, es una operación dura, es una operación también que tiene mucho reposo. Puede ser tu vida normal, pero ya poco a poco una vida común, una vida pero con sus limitaciones.
Doctor, ¿se pueden evitar los cálculos renales? En la mayoría de las ocasiones sí se pueden evitar las litiasis con tratamiento específico e inespecífico y tratando las enfermedades de base, controlando las enfermedades no transmisibles como la hipertensión, la obesidad, la diabetes y los malos hábitos higiénico-dietéticos. Después de todo, eso fue para mí una experiencia inolvidable. Sencillamente estoy súper, súper agradecido principalmente al doctor Adrián, que gracias a él, a Álvaro, se me olvidan tantos nombres que estuvieron ahí, pero principalmente a esos dos médicos, a Claudia también, una doctora muy, muy joven ella. A todos, súper agradecido y nada, voy poco a poco recuperándome más y nada, estoy aquí. Doctor, ¿cuáles serían las recomendaciones generales para tan importante tema? Lo primero que tienes que hacer es buscar ayuda médica, ir al médico de la familia y a su vez remitirlo hacia el nefrólogo, que es el encargado de seguir a estos pacientes. Dentro de las recomendaciones que podemos dar, muy importante es el aumento de la ingesta hídrica. El consumo de agua evita y ayuda a la formación de litiasis. La dieta que se puede hacer es evitar el consumo de grasa animal y el consumo de frutos secos como el café, el cacao y otros frutos que también se pueden evitar. Los cálculos renales pueden causar mucho dolor y disímiles complicaciones, pero en su mayoría saldrán por sí mismos, sin necesidad de tratamiento. Beber abundante agua es la prevención más oportuna para alejar de nuestro organismo este molesto padecimiento. No lo olvides. Por hoy es todo. La próxima semana no faltes y dame el placer de volver a saludarte.